largaron el clásico Independencia. Sale muy juntos, trata de hacer la vanguardia de los tramos iniciales por el lado de Capital número 2, Flor Charrúa, comentaca sobre el número 3, Happy Aguardán, que va resueltamente busque la vanguardia. Por el lado de Capital, que es el número 1, Crucero Dance, y Ramacha número 5, de Code. Han descontado ya los primeros metros de mano con el 3, Happy Aguardán en la vanguardia. Tres cuartos de cuerpo de taca sobre el número 2, Flor Charrúa, abierto va a ser el número 5, de Code, cerrar la marcha ahora. Por el lado de Capital, el número 1, Crucero Dance, abandonaron la recta de frente. El 3, Happy Aguardán en la vanguardia, comentaca sobre el número 2, Flor Charrúa, abierto va a ser el número 5, de Code. Por el lado de Capital, queda cerrando la marcha el número 1, Crucero Dan, para pasar por los 700 metros ahora, siempre el 3 Happy Hour Dan en la vanguardia, pescuezo de taca sobre el número 5 de Go, que va resueltamente busca la vanguardia, tercero, un cuarto y medio de estos, por esto queda el número 2, Flor Charrúa, cierra marcha el 1, Crucero Dan, para enfrentar los 500 metros ahora, con lucha para la vanguardia, el 3 con el 5 con el 3, a dos cuerpos, por esto queda el 2, Flor Charrúa, y los competidores del clásico Independencia se aprestan a hacer ingreso a la recta final, lo van a hacer en estos instantes con el 3 Happy Hour Dan en la vanguardia por el centro de la pista, con taca sobre el número 5 de Go. Se fija rápidamente por el lado de la vista el número 2, Flor Charrúa, vivo porque la puntera es el número 1, Crucero Dan. Últimos 300 metros de tiempo va dominando, las esferas del 5 de Code. Estira ventajas al número 2, Flor Charrúa, que vuelve por dentro. Últimos 150 metros de tiempo va dominando, las esferas del 2, Flor Charrúa. Comienza, estira ventajas sobre el número 5. Últimos 50 metros de tiempo, siempre el 2, Flor Charrúa, con ventajas apreciadas.